Si usted ha examinado de cerca un pavimento asfáltico, usted sabe que las grietas aparecen de todas las formas y tamaños. Ya sea desde largas, anchas y rectas, hasta cortas, angostas e irregulares. Afortunadamente, no tenemos que crear nuevos procedimientos de reparación para cada tipo de grieta, ya que casi todas las grietas pueden ser reparadas al sellarlas. Excepto estas, que son conocidas como fisuras o grietas tipo piel de cocodrilo, porque estas grietas están tan cerca unas a las otras y al sellarlas no solucionaría el problema. Esto se debe a que tanto la cohesión como la resistencia del pavimento se han perdido. Por eso, para reparar las fisuras tipo piel de cocodrilo, la mejor solución es remover y reemplazar el pavimento dañado. Básicamente, este procedimiento consiste en cerrar un carril al tráfico, excavar el pavimento dañado, nivelar y compactar el material de la base, regar asfalto líquido o ligante sobre el pavimento circundante, colocar mezcla asfáltica sobre el área a reparar, nivelar la mezcla de acuerdo al alineamiento y a la pendiente original, y compactar el pavimento reconstruido. Este es el procedimiento básico a seguir. Ahora regresemos y veamos cada paso de la operación en detalle. Como en cualquier otro trabajo de mantenimiento, el primer paso es colocar todos los dispositivos necesarios para el control del tráfico. En este tipo de operación, usted siempre tendrá que cerrar al menos un carril al tráfico. Por lo tanto, usted necesitará señales de cambio de carril si dos o más carriles permanecen abiertos al tráfico. O señales de un solo carril adelante, si el tráfico se alterna a través del área de trabajo. Y por supuesto, los conos, los cuales son necesarios para el cierre de carril. Después que todos los dispositivos hayan sido colocados, examine de cerca el pavimento dañado. Lo principal aquí es determinar si ha habido algún asentamiento o ahuellamiento de la carretera.
Si usted encuentra algo como esto, el reemplazo de la superficie no va a ser suficiente para resolver el problema. Esta situación requiere la reparación de la base, porque la base no está en condiciones de soportar el pavimento. Por eso, discuta la situación con su supervisor antes de continuar. Sin embargo, si usted ha detectado el problema a tiempo, el asentamiento no será un problema y usted puede continuar con la excavación. Durante la excavación, tenga cuidado de no excavar más allá de la zona que requiere reparación. Los lados de la excavación deben ser tan verticales como sea posible. También, tenga cuidado de no perturbar el material de las capas inferiores, ya que eso podría debilitar la base y la subbase. Recuerde que la resistencia de la fundación es fundamental para el éxito de la reparación. Después de la excavación, nivele el material de la base y compáctelo lo más posible. De nuevo, no perturbe el material más de lo necesario. Recuerde que el propósito de este paso es uniformizar y estabilizar la fundación. Ahora, antes de que el pavimento sea reconstruido, riegue una capa delgada de asfalto líquido o ligante sobre los lados y el fondo del área en reparación. Este procedimiento ayudará a ligar el pavimento nuevo con el existente. Para obtener una mejor compactación del pavimento nuevo, usted normalmente tendrá que colocarlo en dos capas. Por eso, si el pavimento a reconstruir es de 20 centímetros de espesor u 8 pulgadas, coloque dos capas de 10 centímetros o 4 pulgadas. Obviamente, siempre recuerde que el espesor de cada capa debe ser uniforme y que cada capa debe ser compactada lo más posible. Sin embargo, la capa superior tiene que ser primero cuidadosamente nivelada. Preste mucha atención a todas las zonas de unión, puesto que el pavimento nuevo tiene que ajustarse perfectamente al pavimento existente. Es buena idea compactar el material después de cada nivelación, puesto que de esta manera usted podrá determinar cuán suave han quedado las uniones. Después de la última nivelación, el rodillo metálico puede ser usado. Esto, por supuesto, no solo provee una compactación final, sino que además suaviza las uniones muy efectivamente. Aquí está el trabajo ya terminado, un pavimento reconstruido sobre una fundación estable y firme. Mantenga presente los puntos que se han visto aquí. Finalmente, recuerde que estos procedimientos son realizados para reparar las fisuras tipo piel de cocodrilo. Pero si usted observa cualquier tipo de asentamiento o ahuellamiento de la carretera, o si usted descubre otros problemas tales como filtraciones de agua o la presencia de material expansivo, discuta estas situaciones con su supervisor, ya que es muy posible que el trabajo que usted necesite hacer sea una reparación de la base de la carretera.